Buenas chicos, una nueva era en Acacias 38. ¿Qué vamos a poder ver de vuestros personajes? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Pues muchos cambios, la verdad. Sí. 10 años dan para mucho y ya físicamente y vestuario... Hombre, ya, hay una evolución del personaje. Ya puedes ver que cambian. De los dos personajes. ¿Y cómo ha sido este cambio ahora también que se ha introducido todo el nuevo elenco? ¿Cómo ha sido trabajar con de repente tanta gente nueva? Cuando a lo mejor lleváis una rutina un poco... Parece otra serie, porque sí, es totalmente. Como un cambio muy grande, hay muchos personajes nuevos, entonces sí. Llegamos aquí y es como... Pero también estamos acostumbrados, yo creo, a los cambios, porque aquí no para de entrar y salir gente, entonces es algo normal en esta serie y es muy bonito, es una oportunidad. Sí, te da vidilla también, sí. Conocer la gente nueva y tramas nuevas y actuar con ellos y... Cuando... Divertido, divertido y... Muy divertido. Cuando dijisteis que sí a este proyecto, ¿pensabais que iba a ser para una temporada tan larga? ¿Pensabais que ibas a estar tan cómodo? Pues yo es que no sabía que era para una temporada tan larga, la verdad. No tenía ni idea. Yo entré sin saber muy bien... Sí, entramos y depende cómo va la trama, claro, pues te van diciendo depende. Tu personaje cómo evoluciona y claro. El tiempo que vas a estar. Y bueno, en cuanto al amor en Acacias, porque hay mucho amor, ¿qué nos podéis contar ahí? Bueno, ya habéis visto que yo salí de cura, hemos sido... Ahora hemos hecho oficial nuestra relación, así que bueno. Y bueno, y pasan 10 años y ya a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, eso no se puede contar, sorpresa, sorpresa. Son sorpresas que hay que ver en televisión a partir del día 1 de marzo. Sí. Y bueno, chicos, en cuanto a vuestros proyectos, ¿hay algún otro proyecto como actores, aparte de Acacias? De momento no. Yo estaba con una obra de teatro, pero claro, la gira no la podía hacer porque estaba aquí. Y en cuanto al cambio de época, ¿os ha cambiado la actitud al personaje ahora de 10 años más tarde? Sí, claro. Yo creo que sí. Hombre, porque es que 10 años son muchos años. Hemos grabado 10 años, hay una evolución. Hemos grabado de un día para otro, pero han pasado 10 años, entonces como actores hay que buscar eso, ¿no? Hay que esa transformación. Pues mira, yo llevo barba. Que eso a mí ya me da mucho como personaje. Hombre, y también. Y luego no llevas sotana, la ropa ya te da mucho juego, entonces yo creo que el cambio. Sí, bueno, y eso pasa en todos los personajes, porque yo también, aparte de que el vestuario es distinto, las faldas no son las mismas, también la movilidad, todo. ¿Cómo he trabajado personalmente ese cambio y tan repentino? Es decir, tenéis que cambiar el chip de un día para otro. De un día para otro. Bueno, te metes en la historia y yo creo que sale solo. Sí, también físicamente buscas otras cosas, porque igual pues 10 años, si es para bien o es para mal, te han cambiado físicamente, te has cerrado más o te has abierto más. Entonces, bueno, pues físicamente ayuda mucho a hacer cambios también. Bueno chicos, pues muchísimas gracias, que sea un éxito y que sigáis muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, chicos.